los ejemplos de lección 5, parte 2 de familia de palabras, que es nombres, adjetivos y verbos, which is in English, subjects, adjectives, and verbs. And we're going to do some examples. So el primer ejemplo es número 6, and the adjective, el adjetivo, es capacitado. Y lo vas a convertir en un en el sujeto, que es el nombre, a subject. Y si es capacitado, entonces el nombre es capacitación. Número 8. The subject, el nombre es descripción, entonces el verbo va a ser describir. El siguiente, número 10. El nombre es entrenamiento, entonces el verbo es entrenar. Número 12. El verbo es invertir, entonces el nombre es inversión. Número 14. El nombre es seguro y entonces el verbo es asegurar.